¿Querés té, Ana? Sí. Sí. Cuidado que está caliente, ¿eh? Me imagino. Si ya ni el té servís como la gente, vos. ¿Qué mirás? Nada, Ana. Nada. Permiso. Ana, por favor, no lo trates así a Darío. Él no tiene la culpa. ¿Por qué te la agarrás con él si estás de mal humor? Tenés razón. Tenés razón. No es con él con quien me la tengo que agarrar. Es con todo el pueblo. Yo no puedo creer que el padre Juan se va y nadie hace nada para impedirlo. ¡Desagradecidos! Con todo lo que él hizo por la cruz. Por todos nosotros. Bueno, él sabrá por qué tomó esa decisión. Lo empujaron a tomarla. Que es distinto. Como sea, Ana. Él no pertenece a este pueblo. Vos no tenés cara, ¿eh? Pero por favor, chicas, terminen de pelearse. Dejen en paz. El padre Juan hizo lo que tenía que hacer. Él sabe por qué lo hizo. Cometió algunos errores. Tuvo actitudes que no, realmente no son dignas de un hombre de la iglesia. ¿Cómo te atreves a juzgarlo? ¡Justo vos! Cuidado con lo que vas a decir. ¡Sos igual a tu hija! ¡Siempre la culpa de todo lo tienen los demás! ¡Hipócrita! ¡Ana, para! ¡Terminala! ¡Terminala! El único error que cometió el padre Juan fue dejarse atrapar por los tentáculos de Clara Garrico. ¡Clara! ¡Clarita! ¡Clara! ¡Clarita! ¡Vos tenés la culpa de que el padre Juan se quiera ir de la cruz! ¡Pero yo voy a hacer que se quede, te lo juro! No, mi amor, a ver, no. ¡Te lo juro! No, mi amor, no te toques. Mi vida, no te toques.